Aproximadamente se producen 1 millón de temblores al año. Algunos son tan pequeños que solo pueden detectarse con instrumentos muy sensibles. Otros liberan enormes cantidades de energía, más de 2 veces y media la del más poderoso ingenio termonuclear fabricado hasta la fecha. Los terremotos se producen bajo la corteza terrestre a causa del movimiento de plataformas de roca de 60 kilómetros de espesor. Existen unas 20 de estas plataformas flotando sobre la roca fundida del interior de la Tierra. En los puntos en que colisionan se originan las fallas de la superficie terrestre. La fricción ocasionada por el roce de una plataforma con el borde de la otra desencadena terremotos. También se producen fisuras a través de las cuales asciende la roca fundida formando volcanes. Los terremotos de mayor envergadura se producen a lo largo de 2 enormes líneas o cinturones donde las plataformas entrechocan actualmente. Una de las líneas rodea casi completamente el Pacífico y se le conoce con el nombre de Cinturón de Fuego. Este incluye a Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá y luego dobla a la altura de las Islas Aleutianas para bajar por las costas e islas de Rusia, Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunei, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Samoa, Tuvalu y Nueva Zelanda. El cinturón de fuego se extiende sobre 40.000 kilómetros y tiene la forma de una herradura. En este están incluidos 452 volcanes y concentra más del 75% de los volcanes activos e inactivos del mundo. Alrededor del 80% de los terremotos más grandes del mundo se producen a lo largo del cinturón de fuego. La segunda región más sísmica es conocida como el cinturón alpino. Este se extiende desde Java a Sumatra, a través del Himalaya, el Mediterráneo hasta el Atlántico. En esta región se produce el 17% de los terremotos más grandes del mundo. Como dije hace un momento, estas dos son las zonas en donde se producen los peores temblores. Hay un tercer cinturón conocido como el cinturón de la dorsal mesoatlántica, que está considerada como la tercera región más sísmica. Además del choque de placas, también pueden crearse tensiones en el interior de las fallas por otras causas. Una de ellas es la atracción lunar, que además de producir las mareas, actúa también sobre la superficie terrestre, elevándola hasta 30 centímetros bajo la vertical de la Luna. Cuando nuestro satélite se halla al otro lado del globo, la superficie anterior desciende de nuevo. Debido a las tensiones producidas bajo la superficie, la corteza se quiebra por las líneas de falla que a su vez transmiten las vibraciones consiguientes. Las ondas primarias se propagan a 8 km por segundo en el sentido de la línea de falla. Después llegan las ondas secundarias, cuya vibración se propaga en dirección perpendicular a la línea de falla. Estas ondas secundarias originan los temidos terremotos y provocan los más graves destrozos en los edificios. Los sismólogos aún no pueden explicar la naturaleza de ambas clases de vibraciones. A veces el suelo se abre y se cierra sacudido por las ondas. En 1962, el geólogo Sir Charles Lyell vio en Jamaica que la tierra se ondulaba como el mar. Se abrieron grietas en el suelo y la gente desapareció por ellas. Después, las grietas se cerraron. Los científicos estadounidenses consideran que es posible atenuar la peligrosa fricción existente entre las plataformas continentales. Podrían realizarse perforaciones de 4 kilómetros de profundidad a lo largo de una falla y llenarse de agua los agujeros. Ello, según se cree, lubricaría los rozamientos.
solo los edificios erigidos sobre la falla misma estarían en peligro, circunstancia que también puede evitarse en el futuro con planificaciones adecuadas.